Álvaro Pastor y Pablo de Francisco, campeones de Madrid sub-16. Álvaro, empezamos por ti, vueltas de -3, -3 y -4, muy ordenado y bueno, campeón de Madrid. ¿Cómo has visto todo el torneo? Pues sí, muy contento. He conseguido hacer un gol muy organizado en todos los aspectos, en el pad, hierros y juego largo. Y también considero que está muy bien mentalmente y he sabido encarar los errores muy bien. Bueno, y se está haciendo habitual ya que nos veamos en entrevistas, porque sí, eso sí quiere decir que está teniendo un muy buen año, ¿no? Sí, sí, por suerte sí, jugando muy bien al gol. ¿Y ahora qué? ¿Qué queda? ¿En lo que queda de verano qué vas a jugar? Pues algún Wager por ahí y nada, pues lo que pueda jugar, no sé. Y Pablo de Francisco, alias PDF, cuéntanos, campeona de Madrid sub-16, es verdad que has tenido cerca hasta el prácticamente el último hoyo, el sub-18, pero bueno, campeona de tu categoría, ¿cómo has visto este torneo? Bueno, he jugado bien, tampoco ha sido nada espectacular, pero estoy contenta con el resultado. ¿Y qué ha sido? ¿Dónde has...? Deja de centrarte en el resto y a ver, cuéntanos un poco cuáles han sido tus puntos fuertes de la semana. Pues yo creo que juego corto, que nunca, para mí nunca había sido el punto fuerte en ninguna vuelta y pues en este torneo yo creo que sí. Y lo mismo que Álvaro, ¿ahora qué te queda para este verano? Después de un año en el que está habiendo muchos torneos y muy buenos además también por tu parte, ¿qué queda en verano? Voy a ir a Francia con la española a jugar en Osegor y luego me voy a Estados Unidos el 7, así que pues lo que juegue allí. Bueno, pues suerte en la aventura americana y enhorabuena, chicos. Vale. Muchas gracias.